ya de vuelta con ustedes en Abriendo Campos. Nos vamos ahora hasta Tobarra, donde se encuentra la sede de la Asociación Campos de Hellín. Desde allí han sido muchos los proyectos llevados a cabo para fomentar el desarrollo rural y territorial de nuestra comarca. Así nos lo ha contado Celia López, gerente del Grupo de Acción Local Campos de Hellín. Bueno, estamos en el Centro de Desarrollo Rural de la comarca Campos de Hellín. Estamos con Celia y bueno, vamos a hablar... Bienvenida. Muchas gracias, encantada de que estéis aquí conmigo. Y vamos a hablar un poco pues, de la asociación y a conocer un poco la labor que se hace desde aquí. Muy bien. Bueno, la asociación se llama para la promoción del desarrollo de la comarca Campos de Hellín. Está compuesta, la característica de esta asociación, que es común a todos los grupos de acción local, que trabajamos en programas líder, la característica es que está compuesta por entidades públicas y entidades privadas. Lo que se trata en los grupos de acción local es de que se participe en el desarrollo de un territorio, en las propuestas que tengan que ver para la mejora de un determinado territorio, en nuestro caso la comarca Campos de Hellín, que participe tanto las administraciones locales, la administración pública, la administración local como administración más cercana al ciudadano, más cercana al territorio, y las entidades privadas de tipo empresarial o de tipo social o cultural, que tienen mucho que ver en el desarrollo del territorio. Esa es la característica fundamental, que agrupa sector público y sector privado. Nuestra asociación tiene 56 socios, de esos 56, 5 son ayuntamientos. ¿Y cómo y cuándo comenzó esta labor, cuándo empezaron a desarrollarse los proyectos, ya pues a elaborarse todos los proyectos que se están llevando a cabo, que se han llevado a cabo? Empezamos en el 97. Anteriormente se había desarrollado en otros territorios la iniciativa comunitaria Líder, que empezó en el 92. A raíz del éxito de la iniciativa comunitaria Líder, en el siguiente periodo de programación se puso en marcha por parte de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha los programas que entonces denominamos PRODER, que empezaron a funcionar en 1997. Entonces fue entonces cuando este territorio, cuando la comarca Campos de Hellín, se configuró. Fue un poco a raíz de un proyecto que hizo la Escuela Taller de Hellín en ese momento, que tuvo conocimiento de que se estaban poniendo en marcha programas de este tipo, y desde ahí, desde la Escuela Taller, se diseñó el proyecto para poder participar este territorio, la comarca, con los 5 municipios que ahora mismo la conforman, en ese programa de desarrollo comarcal, que sería la primera iniciativa que se hizo a ese nivel, ¿no? A nivel integrando a los 5 municipios que forman parte de la comarca Campos de Hellín. El 97 fue la primera y ahora estaríamos en el cuarto periodo de programación. ¿Y cuál ha sido siempre el objetivo, desde que se empezó hasta ahora, el objetivo siempre habrá sido el mismo? ¿Cuáles han sido los objetivos de esos proyectos o qué se ha querido llegar a hacer con eso? Bueno, el objetivo de un programa de desarrollo, nosotros trabajamos en la línea de desarrollo rural. El objetivo de los proyectos como el nuestro, de desarrollo rural, es el desarrollo integral del territorio sobre el que se actúa. En nuestro caso, la comarca Campos de Hellín, pero todos este tipo de programas tienen un ámbito territorial que excede al municipio, se aplican sobre una comarca. El desarrollo integral, desde el punto de vista económico, social, cultural, ese es el a través de qué de la diversificación de las actividades, de la actividad económica. Nosotros no financiamos proyectos que tengan que ver con el desarrollo agrario. La actividad primaria queda fuera del ámbito de los programas de desarrollo rural de corte líder.
Nosotros en lo que trabajamos en el tema de la diversificación, generación de rentas y actividades económicas diferentes a la agraria. ¿Y cómo han funcionado y se han ido desarrollando todos esos proyectos a lo largo de tantos años? Bueno, en general, se han desarrollado, ahora mismo no podría enumerar todos los proyectos que se han desarrollado desde la asociación, ¿no? Pero ha sido no tanto proyectos desarrollados desde la asociación, que también nosotros como grupo de acción local hemos promovido determinadas iniciativas, determinados proyectos. Ahora mismo me viene a la cabeza como proyectos así que fueran un proyecto que en su momento fue novedoso y que ahora mismo ya está fuera de lo que supone, de lo que pueda considerarse como novedoso, que fue una red wifi que montamos a nivel comarcal para los pueblos más pequeños, que entonces tenían problemas de conexión a internet. Eso fue en el segundo, no recuerdo exactamente el año, pero podría ser en torno a 2005 o 2006. Digo que ahora mismo ya no tendría sentido, ¿no? Porque en todo este tiempo es que hemos pasado, el mundo ha cambiado mucho, la economía ha cambiado mucho, y entonces hemos pasado a la era digital, ¿no? Pero hubo momentos en los que los problemas de conectividad de los, sobre todo los núcleos más pequeños, dificultaban los procesos de desarrollo, y ahí desde el grupo pusimos en marcha ese proyecto de crear una red wifi comarcal. Pero digo, desde la asociación se han desarrollado proyectos, pero la mayor parte de la financiación de los programas de desarrollo que nosotros, de los anteriores y de este, va destinada a promover la creación de actividad económica, a la financiación de empresas nuevas o empresas existentes que modernizan, amplían y generan empleo. Esa es la parte fundamental del trabajo, de la actividad del grupo. Se centra ahí. También en el apoyo a ayuntamientos o a entidades sin ánimo de lucro. En el caso de los ayuntamientos, para mejora de infraestructuras que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de la población. En fin, ese es básicamente el hilo conductor de todos los programas de desarrollo. Pero y aunque, pues como decíamos antes, que el mundo va avanzando y la sociedad va avanzando, todos esos programas o proyectos que se han ido haciendo han tenido buena aceptación, han funcionado bien. Sí, yo diría que sí. Hemos apoyado a muchas empresas. Unas habrán tenido con más éxito y otras con menos. Siempre ha sido una constante a lo largo de todos los programas la dificultad a veces para ejecutar los fondos en tiempo, porque no es el nuestro un territorio que se caracterice por que haya mucha iniciativa privada, ¿no? Es un territorio el nuestro en el que a veces resulta difícil encontrar promotores o gente que quiera desarrollar proyectos, pero en general todos los programas se han ejecutado los primeros años a lo mejor con un poco más de lentitud, pero se han ejecutado sin ninguna dificultad. Entonces eso implica que en nuestra comarca haya esa necesidad de que existan asociaciones que promuevan todo esto por la falta de iniciativa que comentabas, ¿no? Sí, desde el hecho de que haya un apoyo a aquel que quiere, apoyo económico y a lo mejor apoyo a otros niveles, ¿no? El hecho de que haya un apoyo para aquel que quiere emprender, que quiere generar empleo o que quiere generarse su propio autoempleo, a mí me parece que es una cosa importante. ¿Y cuál es el proyecto que tenéis ahora mismo en marcha?
Ahora mismo estamos en el periodo de programación del programa actual. Empezó a funcionar, aunque el periodo de programación de los fondos estructurales era 2014-2020, realmente el proyecto empezó a funcionar en 2017 y se alargará hasta... En principio iba a terminar a finales de 2020, pero el problema actual, el COVID, ha cambiado todo. Entonces eso va a suponer que se va a alargar el proceso. Ahora mismo del programa actualmente en marcha terminaría en principio el plazo para presentar solicitudes, para presentar proyectos, terminaría el 31 de diciembre de 2021, el 31 de diciembre de este año, pero probablemente vaya a ampliarse 2 años, porque recientemente se ha publicado un reglamento de la Unión Europea, un reglamento de transición, que lo que supone es que el periodo actual se alarga 2 años más, precisamente por la situación generada por la pandemia. Nosotros ahora mismo hemos publicado una convocatoria de ayudas, porque el cómo vamos funcionando en este programa, que es diferente a cómo han funcionado programas anteriores, es que las ayudas se aprueban en concurrencia competitiva. Eso significa que nosotros publicamos una convocatoria de ayudas con un plazo para que la gente, los promotores, presenten sus proyectos. Finalizado ese plazo, se estudian los proyectos que se han presentado y luego tenemos que presentar, que publicar otra convocatoria. Entonces, recientemente se ha publicado una convocatoria, que el plazo para solicitar ayudas termina el 22 de este mes, el 22 de febrero. Esa convocatoria, la dotación presupuestaria es de 700.000 euros. Y tendríamos pendiente todavía nos quedaría presupuesto para abrir nuevas convocatorias antes de final de este año. ¿Y cuál es el objetivo o la línea principal de este proyecto? ¿Sigue la misma línea que anteriores o hay algo que cambia? La línea es la misma. La diversificación de la actividad económica. A lo mejor en programas anteriores no sabría decir exactamente diferencias. Sí que a lo mejor en cuanto a tipología de proyectos, en programas anteriores las primeras iniciativas a lo mejor centramos más la actividad en el tema del desarrollo turístico. No digo que haya sido esa una actividad con mucho éxito, pero trabajamos más en esa dirección y ahora estamos trabajando más en la dirección de la valorización de los productos agrarios y agroalimentarios. ¿Y existen algunas herramientas o estrategias de cooperación, por ejemplo, aplicaciones o alguna función a destacar en todo esto? Nosotros, junto con los... otra de las líneas del programa es la cooperación. Entonces, a través de los... Tenemos ahora mismo en marcha 2 proyectos de cooperación que estamos en fase de diseño a través cooperación de nuestro grupo con el resto de los grupos de acción local de la provincia de Albacete. Uno de ellos es sobre accesibilidad cognitiva y el otro es sobre la valorización de los... ese proyecto se llama El valor del territorio y de lo que trata es de la puesta en valor de los territorios en base a las características, algo que tiene mucho que ver con el programa que vosotros hacéis, en base a las características de... los productos agrarios y agroalimentarios que en el territorio se generan, se producen. Ese es el otro proyecto de cooperación.
que hayamos, estoy haciendo memoria, que hayamos desarrollado en periodos anteriores, tenemos una herramienta en nuestra web, que antes hemos estado hablando de ella, que se llama Gestin Datos Rural. Es una herramienta que hemos desarrollado también con el resto de los grupos de la provincia de Albacete, y lo que hace esa herramienta es que recoge los datos estadísticos de fuentes oficiales, que todos los datos estadísticos del territorio que hay en distintas fuentes oficiales, desde datos de población, datos sobre empleo, sobre datos económicos, en fin, hay multitud de indicadores que pueden ser consultados a través de esa herramienta sin necesidad de tener que acudir a las distintas fuentes. ¿Y cuál es el nivel de implantación o de integración territorial del proyecto? Con implantación territorial, ¿quieres decir el ámbito de actuación? Sí. Bueno, la comarca, nuestra comarca, que es la más pequeña de la provincia de Albacete, son 5 municipios y 24 núcleos de población. Es Albatana, Hellín, Tobarra, Ontur, Fuente Álamo, creo que he dicho los 5. Sí. Y 24 núcleos de población, porque Hellín, ya como todo el mundo sabe, tiene 12 pedanías y Tobarra tiene 7. ¿Y cuáles son los mecanismos de participación para la aplicación de esta estrategia? Bueno, mecanismos de participación, digamos que hay dos. Uno, que es el trabajo en el diseño de los programas y en la toma de decisiones, que se hace a través de la asociación, y de la asociación pueden ser socios. Por supuesto, son todos los ayuntamientos de la comarca, como he dicho, ya forman parte de la asociación, pero también otro tipo de entidades, asociaciones del ámbito que sea, digo, de cultura, juvenil, que quieran ser socios. La asociación como tal, como tal asociación, digo, es una entidad abierta a la que aquel colectivo que tiene unos objetivos similares a los nuestros o que coincidan en algún, puede solicitar su participación e integrarse en las estructuras de participación de la asociación. Y luego está la otra vía, que es aquella empresas o promotores que tienen algún proyecto y que quieren participar de la financiación del programa de desarrollo. Y esa es otra vía. Vías de participación que se me ocurren también, puede ser desde el hacer propuestas a la asociación sobre proyectos, ideas, necesidades que se vean en el territorio y que puedan de alguna manera ser canalizadas a través de la asociación. Y después de todos estos proyectos que se han estado haciendo en todos estos años, ¿se ha notado algún tipo de variación poblacional, crecimiento, o se nota que cada vez hay decrecimiento de la población? Bueno, el nuestro no es un territorio especialmente despoblado. Es verdad que el hecho de que en nuestra comarca haya un municipio como Hellín marca mucho el carácter del territorio, porque Hellín ocupa una buena parte es una parte muy importante, ¿no? En espacio y en cuanto a población, estamos hablando de un municipio de más de 30.000 habitantes. Entonces, claro, si comparamos Hellín con Albatana, por ejemplo, son municipios muy desiguales. Entonces, Hellín marca mucho la tendencia en nuestro territorio. No es el nuestro un territorio especialmente despoblado. Ten en cuenta, nosotros, nuestra comarca, la densidad media está en torno a 33 habitantes por kilómetro cuadrado.
por encima de la media nacional y de la media provincial. Y bueno, y si lo comparamos con territorios como las sierras, la Sierra del Segura o la Sierra de Alcaraz, que están en torno a 6 habitantes por kilómetro cuadrado, no es la nuestra una zona especialmente en la que el problema de la despoblación sea comparándolo con los demás. Aún así, es verdad que se ha ido perdiendo población, que desde con la crisis del 2008 empezó, a partir de 2010-2011, empezó un ligero descenso poblacional y bueno, seguimos perdiendo población. Hay sitios en los pueblos más pequeños, incluso en las pedanías de Llín o pedanías de Tobarra, sí que los índices de pérdida de población son altísimos. Tenía datos por ahí, en los últimos 10 años, pues Albatana habrá perdido en los últimos 10 años Albatana ha perdido el 17% de la población, y estoy hablando de los últimos 10 años nada más. En Hontur, el 15% de la población. Y también Hellín ha perdido población, el 3% en el caso de Hellín. ¿Y todo eso puede deberse a los bajos niveles de industria que hay, o quizá la falta de fomento de empleo aquí en la comarca? Bueno, claro, yo creo que el tema del empleo, es verdad que el análisis tiene que ser muy diferente si hablamos de Hellín que si hablamos de... El análisis es distinto si hablamos de Hellín o hablamos de Albatana o hablamos de una pedanía de Hellín. Creo que el empleo es una de las condiciones importantes, ¿no?, para el mantenimiento de la población, pero influyen otro tipo de cosas, no solo el empleo. Influye el empleo, pero pero influyen servicios públicos, influyen el hecho de que haya colegios, influye aspectos sociales como el ocio o como... no sé, la verdad es que el tema de la despoblación, algo que se ha puesto, un tema que se ha puesto sobre la mesa, está cobrando cada día mayor importancia porque en España es un gran problema la despoblación de las zonas rurales. Digo, es un problema que se ha puesto en los últimos años cada vez más sobre el tapete, y es un problema de difícil solución, porque yo no soy experta, desde luego, en ese tema, y creo que ahí influyen muchísimas cosas. El tema del empleo es una de las cosas que influyen, importante, pero creo que hay más factores que inciden. ¿Y cómo desde aquí, desde la asociación, trabajáis para intentar equilibrar un poco esa desigualdad que hay? ¿Desigualdad en cuanto a...? En cuanto a municipios, y sobre todo en cuanto a, pues, para intentar retener un poco a la gente aquí, que cómo se puede fomentar que la gente se enganche a quedarse aquí. Pues no es una pregunta fácil de responder. Bueno, el programa es una herramienta, y es una herramienta para que, como te decía, una de las actividades principales que se desarrollan es el apoyo a iniciativas privadas para la puesta en marcha de proyectos. Entonces, esa es una de las vías. Igualmente, hay el apoyo a los ayuntamientos o a entidades sin ánimo de lucro para la mejora de la calidad de los servicios, para la puesta en marcha de actividades de ocio. Esa es la línea en la que trabaja la asociación, también para tratar de que el territorio permanezca vivo. ¿Qué prioridades hay para intentar paliar todo esto de lo que estamos hablando, las prioridades que tiene el programa para desarrollarse? Sí. Aquí. Bueno, vuelvo a decir un
poco lo mismo, ¿no? Dentro de las prioridades del programa está el hecho del fomento del desarrollo, el fomento de la creación de empresas, la ampliación de empresas existentes, la puesta en valor de los recursos culturales, patrimoniales. Y a modo de conclusión, ¿qué se espera conseguir con todo esto en un futuro? O sea, con vista a unos cuantos años, ¿qué se espera, cómo funcione todo el programa o los programas que se han ido desarrollando? Pues yo no sé exactamente cómo será el nuevo periodo de programación, ya me imagino que va a haber cambios, porque la actual crisis nos sitúa en un escenario diferente. Y no sé cómo se plantea la Unión Europea. Yo creo que habrá un nuevo periodo de programación en la que los grupos de acción local tengan un papel. Cómo tengan que ser esos nuevos programas, yo creo que serán programas que vayan más enfocados al tema de desarrollo sostenible, innovación, conectividad, porque por ahí es por donde parece que apunta la línea de trabajo de la Unión Europea. De hecho, bueno, ahora tenemos ahí los fondos de recuperación que no tiene, porque los programas de desarrollo al final es una cantidad de dinero pequeña, teniendo en cuenta la cantidad de fondos públicos que se manejan desde tanto de la Consejería de Agricultura como los programas de desarrollo. Dentro del presupuesto comunitario es una cantidad muy, muy pequeña. Yo creo que ahora también habrá que estar muy atento, no solo al futuro programa de desarrollo, sino a lo que vaya a suponer los nuevos fondos de la Unión Europea para la recuperación y resiliencia. Estamos hablando de 140.000 millones de euros para España que van a tener que ejecutarse en los próximos años. En principio era hasta 2003, a lo mejor se amplía un poco el periodo. Y ahí tanto las administraciones locales como empresas tendrán que estar muy atentos a qué cosas, qué proyectos, qué ideas pueden desarrollarse y financiarse a través de estos fondos, cuya finalidad es transformar un poco la economía y hacernos un poco más fuertes, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en este tiempo. Y vosotros, por supuesto, pues no dejaréis de trabajar por ello y por apostar un poco por todo lo que, por conservar, ¿no?, lo nuestro y que todo funcione lo mejor posible. Sí, y nosotros en esta línea de, por ejemplo, con el futuro, los futuros fondos que puedan llegar al territorio, nuestra misión ahí es ser difusores, ¿no? Es estar atentos a qué herramientas o qué instrumentos se ponen en marcha e informar tanto a las entidades públicas como a otro tipo de entidades del territorio para que puedan tener acceso a las herramientas que se pongan en marcha. Bueno, Celia, pues terminamos ya. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de esta noche. Y nada, pues esperemos que todo vaya correctamente y muy bien. Ojalá que esta crisis pase pronto y que las cosas vayan bien. Muchas gracias a vosotros. Pues hasta aquí llega el programa de esta noche. Deseamos, como siempre, que hayan disfrutado con lo que les hemos ofrecido. Nosotros nos vamos ya y les esperamos la semana que viene para seguir mostrándoles todo lo relacionado con el campo. Que sean felices. Hasta la próxima.